Hola amigas, en este vídeo he decidido hablaros frente a frente para pedir vuestro apoyo a todas esas mujeres que están luchando contra el cáncer. Hace unos días se pusieron en contacto conmigo desde Ausonia, que como ya sabéis, llevan años apoyando la lucha contra el cáncer de mama y financiando la investigación. Y he decidido colaborar con ellos y con la Asociación Española contra el Cáncer. Este año, por la compra de un envase a Ausonia como este, donáis un minuto a la investigación. Me voy a unir a ellos dedicando mi tutorial a enseñaros cómo hacer un pañuelo sencillo, actual y creativo. Para realizar el pañuelo necesitamos un rectángulo de punto de algodón de 75x75 en color rosa y aparte el material que vayamos a usar para personalizar nuestro pañuelo. Yo he usado en este caso un madroño de en color beige y lo he ido colocando cosiendo alrededor del pañuelo al mismo tiempo que le he ido doblando un medio centímetro hacia arriba, como veis en el vídeo. Se lo he ido doblando todo alrededor y encima le he ido cosiendo el madroño. Ausonia ha hecho un estudio muy interesante a mujeres que han padecido esta enfermedad y que ya la han superado. Y los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer recomiendan unos consejos para ayudar a estas mujeres. Os voy contando. La imagen corporal de la mujer se ve afectada por la enfermedad y los psicólogos afirman que es importante sentir que una es valiosa por una misma y no por su aspecto. Esto es así realmente. Algo positivo, algo más de la mitad, el 55% de las mujeres entrevistadas por fin dedicaron su tiempo a cosas que siempre habían deseado. Un 85% de las mujeres que ha superado esta enfermedad aconseja a mujeres que están ahora en la lucha huir de las personas negativas. Y también en torno al 85% de las mujeres entrevistadas ha descubierto ser más fuertes de lo que pensaba y sabe aceptar las cosas como vienen. Y ahora ya para ir terminando nuestro pañuelo, lo vamos a ir cosiendo hasta el final y cuando lleguemos a donde hemos empezado en este caso, pues rematamos. Pues este es mi pañuelo en apoyo a todas esas mujeres que luchan contra el cáncer y os animo a que subáis vuestro pañuelo rosa personalizado a vuestras redes sociales compartiendo este vídeo. Porque el apoyo de todos es importante en la lucha contra el cáncer. No olvides que hashtag tu apoyo cuenta. Las 10 primeras que cuelguen el vídeo con hashtag tu apoyo cuenta recibirán un pañuelo que le mandarán a casa.